Ya que el video de la clasificación de San Cristóbal y Nieves les ha gustado mucho, decido hablarles de otra selección humilde que tristemente, a diferencia de ellos, no lo logró, no se clasificó, pero quedó tan, pero tan cerca que vale la pena que repasemos su experiencia rumbo a la Copa Oro 2023. Con ustedes, la eliminatoria fallida de Puerto Rico. ¿Hace cuánto que no hace un video de una eliminatoria fallida en concreto? Uf, mucho tiempo. Pero en fin, al igual que los Sugar Boys, los boricuas estuvieron en la Liga C de la Nations League, en su caso en el grupo D, junto a dos de mis panas favoritos, las islas supuestamente vírgenes británicas, vírgenes no en el sentido futbolístico de la palabra, y el Caimán sin dientes, Islas Caimán. El debut se dio el 9 de junio en territorio caimanés, donde el Huracán Azul, como se hacen llamar, se impuso por 3 goles, con tantos de Anking por duplicado y Valentín. En la segunda fecha decidieron destrozar a las islas supuestamente vírgenes en Mayagüez. Los boricuas perforaron de manera brutal a las británicas con 6-0, con tantos de Ríos, Díaz y un póker de Rivera. Creo que con esto ya se sabía que el grupo estaba bastante desigual, pero bueno, tenían que hacerlo. No había ninguna competencia en su grupo, aún así tenían que perforarlos, pero de manera profesional. Ya en 2023, increíblemente, empezarían perdiendo ante las vírgenes británicas. ¿Qué carajos estaba rompiendo la Matrix? Pero solo fue un sustico, ¿vale? Una cosita de nada. Puerto Rico remontó, como era esperado, con tantos de Antonetti, Vega y Silva. Y finalmente en Bayamón aplastaron a ese Caimán como si fuera una cucaracha con un 5-1. Con tantos de Rivera por duplicado, Díaz y Burgos. También por duplicado este man. Pasando los puertorriqueños a los playoffs de la Copa Oro con puntaje perfecto. Ya pasado este trámite, ahora tocaba lo serio, y estando en la segunda llave les tocaba enfrentarse a un rival sudamericano, la omnipotente Surinam, que fuera broma era un rival más complicado, y aquel juego quedó sin goles. En los penales se hicieron grandes, pasando a la final por el cupo del torneo continental. Ahora tenían enfrente a Martinica por un cupo. La selección mayor de Puerto Rico tenía la oportunidad más grande de toda su historia y estaban a 90 minutos de hacerla. Pero el sueño, como ya lo anuncié desde un principio, se fue como el viento, ya que la Bo anotó el 52. They're finally able to break Puerto Rico down. Y tras una jugada desesperada de un tiro de esquina precedida de dos fallos tremendos de Martinica, el rival aprovechó que el arquero había salido a rematar y el 95 Fortune liquidó el encuentro. Option to the middle. Instead, this one's in the corner and it's over. Martinica moving on to the group stage. Drama right up until the last here at Dry Pink Stadium. But Martinique get the job done. What a valiant effort put forth tonight by Puerto Rico, but in the end it is not enough, and Martinique is headed back to his fourth straight group stage. Pero son una cosa. Está quedando como muy corto el video, ¿no? Y por eso, como soy amable, les traigo una ñapita. Voy a contarles otro caso en donde Puerto Rico estuvo muy cerca de lograr algo muy importante, casualmente también es de este año, y que de igual manera se truncó sobre el final. Era el camino al Mundial Sub-17 de 2023 que se acaba de anunciar que será en Indonesia. Les dieron una sede tras haberle quitado la del Mundial Sub-20 de 2023 y dársela a Argentina. Esto debido a haber rechazado a Israel, tengo un video al respecto y pronto haré un video al respecto de esta nueva sede. En fin, Puerto Rico debutó en la fase preliminar del campeonato sub-17 de la CONCACAF, siendo su grupo el B. El debut fue brutal, grotesco, obsceno, que puede que me bloqueen el video por contenido pornográfico. Los pequeños boricuas irrespetaron a las Islas Vírgenes, que como he dicho es irónico que se llamen así, en este caso las vírgenes estadounidenses, con un dantesco 16-0, que ha sido el mejor resultado de la historia de la sub-17 puertorriqueña, para sorpresa de absolutamente nadie, porque bueno, es increíble. Contra Anguila tuvieron algo más de piedad, metiéndoles apenas la mitad a nuestros pescaditos malos favoritos. Un 0-8 estuvieron bien. Sigue siendo humillante, pero no fueron 16. Bien. Los siguientes rivales sí serían decentes, venciendo por la mínima a Martinica, que por lo menos en sub-17 pues se pudo vengar de lo que pasaría después, y empatando a 0 ante Aruba, clasificando los octavos del final del torneo de la CONCACAF. Con 10 puntos, el rival sería aquel país que lo suelen confundir con Puerto Rico,
Costa Rica. No saben cuántos piedronones me sacaron en el video de países que nunca han ido al mundial, de gente reprochándome a mí, que me decían: Puerto Rico se ha ido al mundial y brilló en 2014. En fin, no saben con la rabia que me está dando porque la están confundiendo con Costa Rica. Pero bueno, me calmo porque, Dios mío, quería un poquito de desahogo y ya está. Continuemos, olvidemos esto. El 19 de febrero de 2023 se jugó el partido y Byron adelantó a Puerto Rico el 68. Y cuando se veía la clasificación de los boricuas a cuartos, los ticos empataron al 91 por medio de Wilson. Con esto, se iban a penales. Allí Costa Rica malogró dos tiros y gracias a que el arquero Sebastián Cuevas de Puerto Rico se volvió, no sé, una reencarnación de Lev Yashin, incluso tapando un penal en el tiempo extra. Con esa ventaja, el disparo de Delgado pues los metió a cuartos de final. ¡He scores! ¡Puerto Rico moves on! Maybe the most famous win for Puerto Rican soccer. Era lo más lejos que Puerto Rico había llegado en este torneo, y si llegaban a semis, lo lograban. Listo, era su sueño realidad. Se clasificaban al Mundial Sub-17 de este año. Lamentablemente le pusieron enfrente a Canadá, y pues fue muchísimo más fuerte que ellos, goleándolos por 3 goles. Así que el sueño de Puerto Rico se acababa. That's it. The final whistle blows and the celebration is on in Canada. Canada is off to the Under-17 World Cup. Y amigos, hasta acá estas dos historias de casi clasificaciones de Puerto Rico, un 2 en 1. ¿Quién otro les da este contenido de calidad? Por favor, consideren la puta suscripción. Perdón, me alteré un poco, no debía decir ese madrazo, no estaba incluso de, pues, enojado para decirlo, pero en fin, espero que les haya gustado y pues nada, comenten qué les pareció estos procesos eliminatorios tristemente fallidos para los boricuas. Los leeré. Bueno amigos, si este video fue de su agrado, agradecería que dejaran like, que comentaran algo al respecto siempre con respeto y que se suscriban al canal porque hago este contenido bastante seguido, sobre equipos raros, malos, selecciones nacionales sorprendentes, datos curiosos, en fin, mucho contenido sobre fútbol inusual. Les invito también a seguirme en mis otros canales, como mi canal de cultura popular de Colombia o mi canal de fútbol colombiano. Los links estarán en la descripción de este video, al igual que los links de mis redes sociales como son Facebook, Twitter e Instagram. En las tres aviso de nuevos videos que subiré y otras cosas sobre los canales o externas también de YouTube. También pueden seguirme en Twitch, ahí de vez en cuando hago directos. Una cosita más, si les interesa apoyar más el canal pueden hacerse miembros por un pago mensual, pueden ser miembros nivel GAN o nivel GAN 5. Los beneficios los verán en pantalla y demás cositas que ya verán los que se hagan miembros. Por ejemplo, uno de los beneficios de ser miembro GAN 5 es tener su nombre en la pantalla de inicio como vieron al principio de este video. Así que pues si quieres apoyarlo, hazlo. Y ahora sin nada más que decir me voy, se despide GANcry5.